Hola, prepa. El día de hoy vamos a volver a trabajar en nuestro programa de Paint. ¿Y qué hacemos en Paint? Escribimos, dibujamos. Correcto, podemos escribir y dibujar. Vamos a hacer un poquito de repaso y vamos a recordar cómo se llama esta herramienta. Muy bien, se llama lápiz. ¿Y esta? Borrador, correcto. ¿Y esta de acá? Muy bien, relleno de color. ¿Y para qué me sirve el relleno de color? ¿Cómo? Correcto, mira, sirve para colorear nuestro dibujo. ¿Y este? Muy bien, es el texto. Yo le puedo insertar texto. Luego tenemos el selector de color, la lupa y los pinceles. ¿Será que puedo dibujar con pinceles? Sí, correcto. ¿Y colorear? También, muy bien. Tenemos color 1, color 2, paleta de colores y editor de colores. ¿Qué pasa si yo no tengo un color? Muy bien, lo creo más fuerte. Muy bien, mira, de esta manera. ¿Y para qué me sirve el color 2? Correcto, para el borrador. Pues el día de hoy vamos a ver nuevas herramientas. Y para ello vamos a utilizar las formas. Con las formas yo puedo ir dibujando y yo voy a seleccionar esta flecha y solo doy un clic sostenido. Mira qué fácil. Voy a ir dibujando. Muy bien. Diferentes figuras para que tú puedas ver. Clic sostenido y arrastro. Mira de esta manera. Muy bien, de esta manera. Yo voy variando el color. Mira. Pero vamos a hacer algo diferente. Voy a ir a esta parte y aquí tengo cuatro opciones, cinco opciones, en donde dice girar 90 grados a la derecha, girar 90 grados a la izquierda, girar 180 grados, voltear vertical y voltear horizontal. Yo voy a seleccionar esta y automáticamente la figura se voltea hacia el otro lado como un espejo. Voy a girar 180 y la figura se cambia, se pone de cabeza. Giro 90 grados hacia la izquierda. Muy bien, mira lo que sucede. ¡Wow! Probemos con otra figura. Vamos a poner una flecha. La voy a poner aquí. Y voy a ir girando. ¡Wow! Mira lo que sucede. Muy bien. Yo puedo voltearla. Y puedo moverla. ¿Por qué la puedo mover? ¿Y por qué las otras no? Pues porque esta es la que estoy trabajando y las otras ya las dejé dibujadas. ¿O será que tú puedes mover tus figuras cuando dibujas en tu hoja? ¿En tu hoja? ¿Verdad? Entonces, lo que sí estás trabajando en este momento de Paint figuras, la puedes mover. Y la puedes hacer más grande o más pequeña. Mira, de esta manera. ¿Cómo la haces? Te lo buscas aquí en esta esquinita o de cualquier esquinita, ¿verdad? Y arrastras, regresas, arrastras, regresas. Y la puedes mover colocando tu puntero en el centro y deslizando hacia los lados. Muy bien, chicos. Y podemos colorear, claro, esto colorear, mira. Correcto, muy fácilmente. Yo puedo hacer figuras insertando formas de muchas formas, mira esta nube. Y me pueden servir bastante. Vamos a ver que las herramientas pueden también dar giros. Vimos que las herramientas pueden dar giros. Y vimos las herramientas formas y girar, ¿verdad? Ya vimos cómo funcionaban las herramientas y vamos a hacer nuestro ejercicio. En tu hoja se te pide que dibujes un momento especial que hayas pasado con tu familia usando las herramientas que vimos. Yo en este caso voy a empezar dibujando el momento especial mío.
de esta manera. Mira, recuerda que las herramientas las tengo que ir seleccionando para ir aplicando. Mira, de esta manera. Selecciono, clic sostenido y voy elaborando mi ebook de esta manera. Mira, de esta manera. Como puedes ver, yo estoy dibujando mi momento favorito. Voy a agregar un corazón. De esta manera. Y voy a escribir. Y coloco aquí mi momento favorito con mi familia es cuando leemos la Biblia. Ese es uno de mis momentos favoritos y puedes ver que aquí no se ve completo, pero si yo arrastro hacia acá, mira qué bonito, y le voy a cambiar. Ahora le voy a poner un costado. Si no se marcó todo, lo vuelvo a ver y ya está rosado todo. Como puedes ver, yo ya dibujé mi momento favorito y lo voy a colorear usando un aerógrafo y con color celeste. Recuerda que en este ejercicio debes utilizar las formas, puedes darle giro, puedes agregar pinceles para colorear y puedes también aplicar lápiz, texto, en su mayoría todas las herramientas de Paint. Como puedes ver, yo ya casi termino y como puedes ver, para colorear aquí utilicé el aerógrafo. Voy a utilizar el pincel de esta manera, mira qué bonito. Recuerda que debes de dibujar el momento que más te guste con tu familia. Uno de los momentos más importantes y el mío es este, ¿verdad? Es cuando nosotros en familia leemos la Biblia y ese es mi momento favorito. Dibuja el tuyo. Recuerda que en esta lección aprendimos a utilizar formas y a estas formas poderles aplicar un giro, ¿verdad? Moverlas a manera que yo las necesite. Espero tu trabajo y recuerda quedarte en casita. Te extrañamos mucho en el colegio y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.